Compañero Juan Carlos García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Pedro. Saludos a todo el mundo en una jornada que, como vosotros decís, puede ser absolutamente histórica, además de loca, que ha vuelto a tener un principio de etapa increíble. 80 kilómetros han tardado en consentir lo que parecía la escapada de la jornada de 11 corredores. No les han dejado llegar a coger ni 3 minutos de ventaja y ha sido en ese penúltimo puerto de la jornada donde ha explotado absolutamente todo. Saltaban muchos corredores buscando la escapada, otros, como el propio David Moncoutier, puntuar ahí arriba e ir sumando para intentar ser el mejor escalador de esta vuelta una vez más. Y por ahí arriba, en ese collado de la Hoz, yo creo que coronaban nada con unos 15 segundos de ventaja ese grupito tirado por Moncoutier, donde también iba Alberto Contador con dos compañeros, con Paulinho y con Jesús Hernández. Esa ventaja ha ido poco a poco creciendo hasta los 20-25 segundos en el descenso y ha sido después en el tramo llano donde, sobre todo, como tú decías, con la ayuda de Sergio Paulinho y también relevos de Alberto Contador, han ido abriendo el hueco sobre este grupo. De momento, delante no le dan relevos a Paulinho ni a Contador. Aquí detrás tampoco le ofrecen esa ayuda a los Katiusha y se está decantando la balanza en favor del grupo delantero. Además, aquí en este grupo donde va el líder Joaquín Rodríguez, esos elementos psicológicos que también hay que leer, están viendo cómo los coches les están adelantando a este grupo para acceder al delantero. Por ejemplo, el equipo Euskaltel Euskadi, que tiene más de una unidad delante con Mikel Landa y con Gorka Verdugo, pues todo eso son inputs que le están llegando a Joaquín Rodríguez, pasando un momento durísimo en esta vuelta. Sí, y además, mira, ahí está Tiralongo, que si en un momento dado lo necesita, yo creo que es de los que puede colaborar también. Muy bien Mikel Landa, es un corredor del que esperábamos mucho en esta vuelta, y bueno, ha aparecido ahora al final, ya le vimos antes de ayer hacer un buen trabajo, y si está aquí delante con el ritmo que ha habido, es que realmente parece que está teniendo esas sensaciones que siempre nos había transmitido, ¿no? Lo que estamos diciendo, que bueno, aquí había, gracias a esos ataques de escapadas, hoy ha sido escapada de 20, hubo una escapada de 11 corredores que parecía que iba a ser la buena, porque empezaron a sumar ese minuto, ese segundo minuto, y cuando llegaron al tercer minuto, el equipo Garmin se puso a trabajar de una manera alocada de nuevo, y hasta que no echaron abajo la escapada, no pararon, ¿no? Y les colocó precisamente en esos dos puertos de tercera y segunda categoría, que provocó realmente esas aceleraciones de nuevo corredores que buscaban esa escapada. Se volvían a ir un grupo de 8, luego 16, y en esos ataques que se han producido en lo que era la cabeza de carrera, se han ido un grupito, y de lo cual Mikel Landa ha estado atento, y que luego, bueno, pues ante la aparición de Alberto Contador, esa aventura de la victoria de etapa está ahí, pero realmente se está jugando la general por un día, vamos, impresionante. Y de nuevo es Alberto Contador que lo intenta un día sí y otro también, a pesar de que deja ver llegar el día o el momento, ¿no? No deja de probarlo, y en ese aspecto hoy, con más fuerza, más convicción, le está sacando más resultado. Yo tengo la sensación que Joaquín, a lo mejor, como lo hemos visto estos días atrás, a lo mejor tenía fuerzas para responder, pero al final ha dicho, bueno, vamos a dejarle, que luego hay muchos kilómetros llanos, pero la ausencia de compañeros de equipo, siempre del Katusha, ha provocado que al final este duelo esté inclinándose muy a favor de Alberto, que puntúa ahí en el sprint. ¿Cómo va Alberto? Aguanta y mantiene el ritmo ahora en este pequeño repecho por el que están pasando ahora. 23 kilómetros para el final, acaban de pasar por Potes, Juan Carlos. Pues 25 para meta para el grupo donde va el líder Joaquín Rodríguez, un grupo en el que de momento solo está colaborando con los Katiusha el ex campeón del mundo, el italiano del equipo BMC, Alessandro Balan, haciendo buenos relevos, y también él ha sido uno de los que ha encabezado el descenso de este grupo. Además, viento no excesivamente fuerte, pero soplando a favor, y prácticamente, pues eso, kilómetro y medio de diferencia entre los dos grupos. Ahí va Alberto, efectivamente, que busca también los segundos de bonificación, se lleva los 6 segundos de este sprint. Y lo que decía, Pedro Tiralongo, le debe una etapa del Giro de hace 2 años, y estaba claro que podía colaborar él también, para intentar cazar. Ahí hay que ver también qué hace Euskaltel y qué hace algún otro equipo que podía pensar en el triunfo de etapa. Claro, van dos Movistar, van dos Euskaltel, ahí tienen que moverse. Ahí Paulinho ha hecho su trabajo, y lo que decías tú, Tiralongo sabe que si llega con Alberto Contador, la etapa la tiene asegurada. Ha visto perfectamente bien la jugada del italiano, que dice, además que voy a colaborar con Alberto y ser protagonista en un día tan espléndido de ciclismo, sabe que tiene la victoria asegurada, mientras que antes con ese grupito puede ser un inconveniente, y como se duerman detrás, estos es que no van a parar, y tienen que reaccionar, que si no, la opción de victoria de etapa puede cambiar.
Y además pueden pasar más cosas, porque si a lo mejor los dos hombres del Movistar ven que no pueden ganar, estos seguramente se van a acercar y puede haber un cambio en ese papel que se va a desarrollar en estos últimos kilómetros, porque tanto Nairo Quintana como Beñat Intxausti tal vez puedan entrar a colaborar, porque es un final de etapa ideal para un hombre como Alejandro Valverde. Y entonces eso es lo que puede provocar que haya todavía mucha carrera en tan pocos kilómetros. Bueno, fíjense, ahí están llegando, ¿eh?, al paso por el sprint también ellos, que van a hacerlo con más de 1 minuto y 20 segundos de retraso. Muy, muy difícil se le está poniendo la carrera a Joaquim, ¿eh? Ha hecho sin duda una vuelta espléndida hasta ahora. Todos pensábamos, ¿eh?, después de la etapa de antes de ayer, mientras estamos viendo ahí la Torre del Infantado, aquí en la localidad de Potes, decíamos que antes de la etapa o después de la etapa de antes de ayer, pensábamos, ¿no?, que la carrera ya era prácticamente suya, pero a veces, bueno, es lo bonito de este ciclismo, ¿no?, del ciclismo, que a veces es capaz de sorprenderte, ¿no?, en jornadas pero que parecía que no tenían por qué suceder tantas cosas. Lo bonito del ciclismo, pero sobre todo lo bonito de hombres como Alberto Contador, ¿no? Él buscan, hace su apuesta, sí, sí, y nunca sabe. Lo lógico es que te digan, estás loco, ¿dónde vas? Pero bueno, ese carácter independiente y rebelde que tiene el madrileño le permite, ¿no?, hacer cosas como las de hoy. Y tal vez un poquito ver la carrera con esa pausa y esa veteranía de Joaquim Rodríguez está provocando que al final pues le pueda pasar unas consecuencias inesperadas para el catalán. Ahí estamos viendo también a los hombres del conjunto Sky que se han reagrupado en este tercer grupo en estos momentos en la situación de la carrera, o cuarto, ¿no?, porque hay dos hombres ahora que marchan por delante, también a punto de llegar al sprint intermedio. La verdad es que lo de Fromm tampoco ya no afecta mucho a la clasificación, porque al final él es el cuarto y estando Valverde ahí, pues mantendría sin mayores problemas también la tercera posición de la clasificación de la carrera. Pero bueno, Sky de momento parece que no quiere perderle la cara a la carrera y que no haya más diferencias de las que está viendo ya en este momento, que son importantes, ¿eh? Que son importantes. Y esto demuestra la velocidad que están yendo delante. O sea, aquí sí es verdad que tiene tres corredores Fromm, tres hombres del Sky que están trabajando duramente y no consiguen rebajar mucho las diferencias. O sea, esto demuestra claramente la velocidad que lleva, bueno, pues la cabeza en esos dos grupos delanteros. Carlos, 3.06 la diferencia para el grupo de Fromm. Juan Carlos. Y además, como decís vosotros, todos los elementos están a favor de Alberto Contador ahí delante en un grupo mayoritario, mucho mayor que el que viaja el líder Joaquim Rodríguez. Ahí hay corredores que antes o después, en breve, se van a tener que mover. En cambio, aquí Joaquim Rodríguez va en un grupo que en ese sentido, si él pensara en ayudarle, está muy capado. Los dos corredores de Saxo Bank no se van a mover. Alejandro Valverde está tercero en la clasificación general, lleva dos compañeros por delante, tampoco se va a mover. Damiano Cúnego en ningún momento está asomando la cabeza y aquí el único que le está ayudando es Alessandro Balan y también Mikel Astarloza con otros dos compañeros por delante, tampoco va a entrar a relevos. No, estaba pensando ahora, Pedro, que podemos recordar la etapa del año pasado, por ejemplo, el día de Alpe d'Huez, ¿no?, cuando tocó prácticamente de salida en el primer puerto, y es lo que tú dices, ¿no? Eso sí que es algo que él tiene muy, muy metido en su manera de correr y en su manera de ser como deportista, ¿no? Es cierto que hoy tampoco parece que pudiera perder mucho, pero yo creo que ha sido bastante inesperado, ¿eh?, un ataque como el que ha buscado. Es verdad que le hemos visto ya en el primer puerto cómo sufría, ha habido unos cortes también en el llano. Quizás ha sido a partir de un poco de ahí, ¿no?, que uno ha dicho, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede ser que Joaquim no esté encontrándose después del día de descanso, pues, como estos días? No, pero posiblemente un movimiento que ve que hay ausencia a lo mejor de sus compañeros. Yo creo que un día como hoy, la ausencia de Dani Moreno, que desgraciadamente después de esa caída ha perdido ese tono muscular y esa competitividad que estaba demostrando, o ese estado de forma, si no sería un hombre que estaría aquí y eso hubiese equilibrado más las diferencias. Entonces, ante esa ausencia de equipo, Alberto tenía bien colocado a compañeros por delante, ha decidido jugársela y, bueno, está haciendo una maniobra de carrera impresionante, ¿no? Y digna de alabar, porque en un ciclismo que estamos siempre acostumbrados al ciclismo del conformismo, de todo regulado, todo el pinganillo, pues bueno, Alberto es de los que va por impulsos y en una etapa tan dura y tan selectiva ha dicho, no, es que hoy va a llegar la gente muerta. O sea, aquí no hay equipos que controlen delante y en ese aspecto ahí se la ha jugado. Ahí le estaba dando instrucciones un poco a tiralongo. Ah, bueno, que ya han llegado. Yo digo, aquí lo que te decía yo, importante. No, esto es una imagen anterior, es una imagen repetida. Es claro, la de Bjarne Riis. Claro, yo que estaba viendo, digo, a lo mejor ya habían llegado. Yo digo, aquí es
crucial, sobre todo por la victoria de etapa para los hombres de Movistar, porque Nairo Quintana junto con Beñandi Chausti son dos corredores que en este terreno y con los hombres de Euskaltel pueden jugar un grupo que, si se une, que yo creo que se va a terminar uniendo el grupo de Valverde con los que iban con Contador, ahí puede estar la clave en un terreno que hemos visto. Ahora sí que termina un poquito tanta pendiente, pero suave, con muchos falsos llanos, algún repecho duro, pero que ahí detrás se pueden compenetrar bien y poder reducir un poco esas diferencias que van creciendo, la verdad, de una manera impresionante. Esto sí que es la fuerza de la constancia, la verdad es que lo ha estado probando durante muchísimos días en esta Vuelta Ciclista a España y lo que comentábamos, ¿eh? Parecía que en esa insistencia... La ventaja se la estaba llevando Joaquim, ¿no? De estar reteniendo y de estar manteniendo bien todas las situaciones tan complicadas de carrera que estaba viviendo. Y ahora realmente es una situación muy difícil para Joaquim, ¿eh? Porque con este hueco la carrera se acaba. Es decir, él no puede ya recuperar en lo que queda de Vuelta Ciclista a España porque cambian los papeles, ¿no? Y estar a rueda siempre es un poco más fácil que llevar la iniciativa. Eso ya ha sido perfectamente consciente Joaquim y se ha beneficiado de ello, ¿no? El problema es que, bueno, pues con 28 segundos hay carrera para todos, ¿no? Pero claro, el momento que esa diferencia ya se va al minuto, pues hombre, aunque la Vuelta al Mundo es una ascensión dura, pero al nivel de corredores que estamos hablando se me antoja difícil que se pueda recuperar un hombre como Joaquim, ¿no? Un cambio de papeles y sobre todo vivir una etapa histórica. Bueno, pues ya han visto, 1'41 de ventaja ya, y aquí solo por detrás está tirando Alberto Losada, es decir, que situación muy complicada para el líder de esta Vuelta Ciclista a España, Joaquim Rodríguez, en este pulso que está manteniendo ahora con Contador y con Paolo Tiralongo. Ahí se oía cómo le estaba animando a Alberto Contador. Muy bien, Tiralongo, tira ahí. Corredores que han sido compañeros de equipo. Además, también ha tenido ese gesto, ¿no?, en algunas ocasiones en el pasado Giro Italia, dejándole ganar etapa. Así que entre amigos, compenetrados y que también salen los dos muy beneficiados de esta situación, va a ser difícil es echarle abajo. Sí, difícil la situación de Joaquim, porque supongo que el primer impulso es decir, venga, yo voy a tirar con él. Sí, pero aquí es un poco lo de el día de... Yo me estaba acordando ahora de Valverde con Vinokurov bajando Sierra Nevada. A tu rival no le puedes dar nunca alas. Salvo que lo tengas muy bien organizado detrás, no le puedes dar un mínimo respiro. Y en ese aspecto, yo creo que tengo la sensación que él lo veía, pero tú tienes que rematar. No le puedes dejar ni 10 metros a Alberto Contador, porque te la lía, y sobre todo en un día como hoy, que estaba la carrera totalmente descontrolada, no había ninguna organización, era una lucha casi individual entre los mejores. Ahí tienen, 3'24 entre cabeza de carrera y el pelotón, que digamos sería el grupo de Chris Froome, y 1'52, no para de subir la diferencia. Y ahí, bueno, Alejandro, la verdad es que es un espectador, ¿no? Dice... Sí, pero ya te digo, yo ahí lo que no sé... Ese grupo no intermedio, el grupo intermedio donde iban los dos hombres de... Peñat y esto, sí. A ver qué... Juan Carlos. Dime. A ver si podemos situar un poquito ese grupo intermedio que comentaba Pedro ahora, el que va justo por detrás de Alberto Contador y de Paolo Tiralongo, por favor. Vale, vamos para allá. La verdad es que impresionante la etapa, impresionante de nuevo estos paisajes que nos brinda esta zona de Cantabria con los picos de Europa. Y que bueno, para ser una etapa que, como decíamos nosotros, que era para los de esos que no consiguen una notoriedad importante, se ha convertido en algo impresionante. A veces es lo lógico, ¿no? Una escapada tú dejas ir, pero la Vuelta a España se acaba, luego no hay tantas oportunidades, esa victoria de etapa, y esa propia ambición de los corredores provoca que haya sido una etapa durísima por la velocidad, y cuando acompaña un poco el recorrido, la verdad es que no es un puerto para que los de la general fuesen muy preocupados, pero al final todo ha salido tan alocado, tan descontrolado, que Alberto Contador ha demostrado siempre esa chispa, ¿no?, de darle la vuelta a la carrera en días que a lo mejor no se esperaba ningún movimiento por su parte. ...2'03, la verdad es que esto ya es imparable. No, es que yo ahí, bueno, yo aquí lo que no sé es por qué no tira, o sea, ya te da igual. Bueno, también es verdad que puede ir castigado. Los días de descanso son siempre un arma de doble filo, ¿no? Te relajas demasiado.
no entrenas o entrenas, pero no sabes por qué se te queda atragantado luego al día siguiente y posiblemente a lo mejor sea también ese motivo por el cual Joaquín no entra nunca a relevar. Posada, que claro, él ya ha dado todo lo que tiene y simplemente lo que trata es de minimizar pérdidas. Ahí la aguantan un poquito más cuando entran los hombres de Alessandro Balan, que lo ha hecho, o Cúnego, como también lo ha hecho en algunos momentos. Pero aquí Alberto, que tiene poco que reducir en este terreno, ¿no?, que es complicado. Todavía si picase más para arriba sería, podría ser otra historia. Bueno, pues sigue subiendo la diferencia, ¿eh? Por encima ya de los dos minutos, y es que evidentemente con un solo hombre tirando ahí detrás es imposible que se reduzca la diferencia entre esos dos corredores que siguen siendo cabeza de carrera, Paolo Tiralongo y Alberto Contador, que como pueden ver, él sí que está trabajando. Están ya en la primera parte, es un puerto muy, muy tendido, tiene un par de zonas donde agarra un poquito, pero Pedro, es un tipo de puerto en el que evidentemente se puede hacer un poquito de trabajo, ¿no?, entre dos corredores. No son esas rampas donde realmente si el que te pone el ritmo va más que tú, pues no vas a poder tampoco hacer nada. Claro, aquí en este terreno, dos corredores a relevos, bien, además este de refresco, ¿no?, en el caso de Tiralongo, que cómo se van animando entre ellos, pues hace que un hombre solo, como es Alberto Losada, tenga siempre las de perder, ¿no? Por eso a mí me extraña esa sangre fría de Joaquín, que por lo menos tiene que entrar a darle algún relevo para que Alberto también tenga un poquito de recuperación, ¿no?, que es difícil recuperar, pero por lo menos darle un poquito de aire. Pero bueno, aquí yo creo que todos están siguiendo instrucciones, digo, por los hombres del Katiusa, y decir, ya tendrás tiempo, pero Carlos, es que este puerto es poca cosa para reducir distancias porque no hay rampas realmente para que un hombre como Joaquín pueda. Sí, Juan Carlos, mientras vemos ahí a Losada que cede del grupo, vamos a ver ahora qué pasa. Juan Carlos. A 15 kilómetros para la línea de meta, la pareja Tiralongo Alberto Contador aventaja en 38 segundos a los que eran sus compañeros de grupo hasta hace muy poco. Ahora ya sí que es Joaquín, no le queda más remedio que tirar. Increíble, ¿eh? Yo estoy intentando imaginarme ahora lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Porque bueno. ¿Cómo tiras ahí? O sea, bueno, sí, claro, con todo lo que tienes, ¿no? Pero sabiendo que estás perdiendo la vuelta y que las posibilidades de reducir son mínimas, por no decir nulas. Ni de, ¿no?, dar la vuelta ya a la carrera, ¿no? Fíjate, mira. Ahí están subiendo uno de los repechos duros de esta ascensión, aunque luego siempre vuelven a encontrar luego unos falsos llanos. 14 kilómetros para los de cabeza, vamos a ver ahí, ha pasado el coche de Saxo Bank, con el coche neutro también, el helicóptero que nos va buscando esa referencia, respecto, yo creo que estaba llegando también el coche hasta Astana, bueno, y fíjate, Carlos, también el hueco que han abierto, Juan Carlos. Ya ha pasado el coche de Astana para asistir a Paolo Tiralongo y de este grupo perseguidor del que ahora tiran con decisión los corredores del equipo Movistar. El que ataca es Henao, el hombre del equipo Sky, aunque simplemente para dar un acelerón, y corredores que ya no tienen más fuerza y se van descolgando, como lo ha hecho Mikel Landa, como lo ha hecho Sergio Paulinho después de vaciarse en favor de Alberto Contador. También se corta Alexandre Genier, también Arnold Janesson, Bauke Mollema en problemas, así como Nairo Quintana, rompiéndose también este grupo perseguidor de Tiralongo y Alberto Contador. Ahora están subiendo posiblemente la rampa más dura de este puerto de Fuente de, una rampa de hasta del 11%, hasta que llegan a la zona de los llanos, donde de nuevo van a encontrar un falso llano. Así que la diferencia siempre jugando a Alberto, que ahora tiene incluso, puede tener un puntito de paciencia para sentir las fuerzas, ¿no? Ahí Alejandro atacado, ¿eh? Alejandro atacado en el grupo perseguidor y se marcha con Joaquín Rodríguez. Está intentando reaccionar Jesús Hernández, ¿no? Yo creo que debe ser. Sí, pero corredor. Joaquín se está agarrando porque ya sí que sería su perdición que se le fuese. Pues se le va, ¿eh? Ahí va, se le va, ¿eh? Se le va Valverde también. Ahí se ha sentado, está sufriendo Joaquín. Moralmente. Vaya crisis, ¿eh? Sí, sí, yo creo que esto es mucho ya más mental que físico, ¿eh? Vaya crisis para Joaquín, que puede perder muchísimo tiempo en la etapa de hoy. Yo creo que después del cuito ya se había visto ganador de la vuelta. Este va a ser un golpe duro, ¿eh?, para el corredor catalán del conjunto Katiusha, ¿eh? Sí. ¿Cómo puede cambiar la carrera el día más inesperado, Pedro? Claro, pero te arranca ahí Valverde, tú has ido trabajando, has estado en todos los ataques que ha hecho, claro, toda la vuelta a España. Pero digo, y has hecho esa aceleración de reducir distancias o mantenerlas, y claro, te has quedado ese puntito maduro con esa rampa dura y te da por detrás en el cogote Valverde, que te deja no solo ya físicamente, sino moralmente
ahí entregando la cuchara. Y Tiralongo, fíjate, que yo creo es que Alberto se va, claro, Alberto ya sabe que es a tope, ¿no? Hasta el final. Y probablemente es lo que tú dices, a él le hubiera gustado que llegaran juntos y poder dejarle ganar la etapa, pero es que aquí está en juego la Vuelta Ciclista a España y no puedes esperar a nadie, ¿no? El favor ya se lo hizo hace dos años, ¿no? Aquel día en el Giro de Italia. Bueno, pues se ha quedado aquí ahora con Jesús Hernández, Joaquim Rodríguez, la verdad es que lo tiene ahí delante a Alejandro Valverde, pero bueno, qué emoción en la carrera, ¿eh? Qué emoción con Alberto que se está marchando por delante y que está consiguiendo en puertos de segunda categoría lo que no ha podido conseguir en puertos de categoría especial. Bueno, pues vamos a ver que aquí ya se acaba esa rampa, mete el plato grande Alberto Contador y a ver si Tiralongo es capaz de llegar a la altura del español. Pero recuerden, Alberto es un hombre, no solo es ambicioso, sino le gusta ganar. Y en ese caso, como dices tú, Carlos, yo creo que Alberto va a tirar adelante, aunque sea amigo y buena compañía. Tiralongo quiere ganar una etapa que se le había ido escapando, ¿no? Empezando por ese día de la gallina en Andorra, como luego también el día del mirador de Ézaro. En una zona un poquito más cómoda, apoyando los antebrazos ahí encima del manillar de la bicicleta y dándolo todo, ¿eh? Como lo está haciendo en toda la Vuelta Ciclista a España, pero sacando un resultado absolutamente inesperado. Yo creo que podíamos pensar, ¿no?, que una fuga era viable. De hecho, ha habido muchos intentos y curiosamente ha habido un momento en el que la fuga se estaba haciendo, pero Garmin, que no ha ganado alguna etapa en esta Vuelta Ciclista a España, se ha puesto a perseguir y eso ha hecho que ya toda la carrera se animara, que toda la carrera fuera viva y que provocara esos ataques de Alberto, sobre todo en los dos puertos, ¿no? Insistimos que la primera Carlos. Vez en la que se ha quedado Joaquim era en el llano, es decir, en algunos movimientos que ha habido en esas persecuciones, y quizá eso ha encendido las alarmas y ha abierto la esperanza, ¿no?, en este caso a un Alberto Contador que, como siempre, muy ambicioso, está buscando la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos. Como tú decías, Alberto Contador se ha beneficiado de esta locura de la Vuelta Ciclista a España, de ese hecho de que hasta 14 de los 22 equipos a estas alturas de vuelta todavía no han podido cantar victoria. Y lo tiene prácticamente en la mano Alberto Contador, porque además ese grupo perseguidor de la que era pareja cabeza de carrera con Contador y Tiralongo también está teniendo disensiones entre ellos. Ahora tira Henao, ahora lo hace Beñatín Chausti, Jan Bakelands, el corredor del equipo Radio Shack, también Rinaldo Nocentini, Gorka Verdugo, pero no acaban de ponerse de acuerdo, no acaban de hacer grupo, aunque ahora parece que sí que entra un poquito a hacer la rueda, pero nada, mucha disensión y todas esas dudas van a hacer que Alberto abra más camino todavía. Sí, la sensación es que ya todo está adelante, ahí tomando un gel, intentando mantener todas las fuerzas en estos 12 kilómetros que le pueden llevar a la victoria. Y ven como Alejandro Valverde se ha encontrado ahí ya con Nairo Quintana y está trabajando también para acercarle un poquito a las posiciones de cabeza. Qué buen final de vuelta ha hecho el colombiano. Quizá no arrancó demasiado bien al principio, pero la verdad es que tanto él como ahora Mikel Landa, verle ahí en el grupo de cabeza también es una bonita sensación. Estaba esta mañana su familia en la salida en Santander. Y yo creo que es interesante y muy bueno también para el conjunto Euskaltel Euskadi. Ahí está Valerio Piva, el director del conjunto Katiusha, intentando transmitirle calma, pero yo creo que Joaquim sabe perfectamente que se le está escapando la carrera. No, la carrera. Ahí está Mikel, precisamente, dejándose meter en este grupo de Nairo Quintana. La carrera ya se le ha escapado y ahora tiene que vigilar también que eso, al perro viejo todo se vuelve en pulgas, y en este caso, Carlos, el perro tocado, ¿no?, que es en este caso esa situación que está viviendo Joaquim, pues incluso Valverde le puede llegar a ganar en la clasificación general. Es un minuto y medio y con Joaquim un poco hundido, Carlos, puede recuperar eso de minuto y medio. Juan Carlos. Movimiento del equipo Movistar. Nairo Quintana antes se ha quedado por órdenes del equipo. Lo mismo que está haciendo ahora Beñatín Chausti, dejando marchar a los cuatro compañeros de grupo. Y se quedan Nairo y Beñatín Chausti para recibir a Alejandro Valverde e intentar llevarlo lo más adelante posible. ¿Por qué no? Buscando también incluso acercarse a esa segunda plaza de la general, que sería y ya sería la repera de día negro para Joaquim. Efectivamente, es que es lo que yo estaba pensando. Fíjate, ellos están rodando muy rápido ahora porque Mikel Landa y Jesús Hernández han cedido ya. Y estamos viendo cómo van tirando hacia adelante y efectivamente yo creo que es que se pueden plantear incluso acceder a la segunda al segundo puesto de la clasificación general. Queda 11 kilómetros de subida y bueno, qué duro. Es que el problema, si fuese subida, a lo mejor no sería tan peligroso, pero en ese terreno un hombre solo camina, pero dos van más rápido siempre, y sobre todo cuando uno solo, como es Joaquim, que va ahí con esas heridas morales y sobre todo esa debilidad física,
te pueden caer mucho tiempo, ¿no? Y es difícil recuperarse en esa situación la que está viviendo Joaquín Rodríguez. Así que peligro, ¿no? De nuevo, no solo porque se le pueda complicar esa victoria en la Vuelta a España, que realmente es lo que más daño hace a un corredor, sino también al final ese segundo puesto. También es verdad que una vez que ya hay un punto casi puedes mandar a paseo todo, pero el hombre del Katusha que está mamando... Qué cara ahí de ambición, de esfuerzo, sabiendo que va a conseguir algo que probablemente, aunque él públicamente dijera que no, que seguiría peleando hasta el último momento, probablemente podía dudar, ¿no, Pedro? Ya de que la carrera se le estaba poniendo realmente difícil, ¿eh?, al corredor del conjunto Saxo-Bank, que se ha quedado ahí en solitario. Y además yo creo que estas son las cosas que le gustan a Alberto, ¿eh? Ese puntito de gesta, ¿no? De que aquí estoy otra vez, ¿no? Y voy a ganar la Vuelta Ciclista a España y encima lo voy a hacer en una fuga en solitario. Yo creo que tiene todos los componentes realmente para que él sea ese ciclista mítico, ¿no? Que yo creo que a veces él tiene ganas de ser y quiere ser. Ahí la diferencia, como Valverde ha conseguido bajar un poquito, pero muy poco, y le va a faltar kilómetros, ¿no? Pero yo creo que tampoco van a poder bajar mucho más. Ese esfuerzo de Valverde es tratar de distanciar a ese hombre que ven ahora de rojo, un rojo que está ya destinado a cogerlo ese hombre que va de blanco, Alberto Contador. Ciclismo de épica. Juan Carlos. Pues supongo que lo estáis viendo, esa pareja Nairo Quintana, Alejandro Valverde, que ya han llegado a la altura de Beñat Intxausti, que iba prácticamente parado, ingiriendo geles, bebiendo para prepararse para este trabajo, yo creo que inteligente, del equipo Movistar, que tenían imposible la victoria de etapa con Alberto Contador y han decidido hacer este movimiento aspirando a la segunda plaza de la clasificación general. Me estaba acordando yo, pues, vivir este terreno que van a circular ahora, ¿no? Pues cuando se subía Mortirolo y luego ibas hacia África, esa carretera sí. Que tira para arriba, no llegan a ser un puerto. Esto es un poquito más suave, pero claro, ahí un hombre solo es muy vulnerable, es buscar compañía, pero claro, la situación de la carrera ha sido difícil. Segundos entre Valverde y Joaquín Rodríguez, quedan más de 10 kilómetros para ellos hasta el final, ¿eh? Yo creo que está en juego el segundo puesto de la clasificación general porque tiene compañeros, Alejandro, para ir ayudándole, ¿eh? El problema de Joaquín ya no solo que se te haya ido Contador y ahora Valverde, es que pierdes la Vuelta a España, ¿no? Pierdo la Vuelta a España y ese es el mal trago en un momento difícil de resolver, ¿no? Que luego dices, bueno, acabo segundo y también está muy bien, pero pierdo, ¿no? Él fíjate, sabe, fíjate es consciente que lo que comentábamos, que en el Giro él quedó tocado, es decir, él quería y sentía que podía ganar la carrera, y eso que lo hacía en una contrarreloj, claro, que le quiten la vuelta en una etapa como esta, que en el fondo es su terreno. Sí. O sea, este es el terreno en el que hasta ahora mejor se había movido Joaquín, mucho más que en los grandes puertos o en los puertos más duros de las grandes vueltas por etapa, pues efectivamente, ¿no? Es un golpe duro, ¿eh? Para él, es un golpe duro y que tendrá que asimilar, entendiendo igualmente que habrá hecho una temporada, bueno, fuera absolutamente de lo normal, ¿no? Juan Carlos. Es que hoy va a pasar algo tan extraño como que para Joaquín Rodríguez subir al podio va a equivaler casi a un castigo. Subir a recoger el maillot verde de puntos, a lo mejor el de la combinada, es que ¿con qué cara va a subir Joaquín ahí? Es que lo que querría es desaparecer y meterse seguro en el autocar, y va a tener que subir al podio, que es raro, pero puede sonar a castigo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, esto es así, ¿no? Has estado subiendo 15 días con una alegría maravillosa y hay que cumplir con las cosas, ¿no? Y lo que estabas comentando, él ha gestionado la carrera, estaba haciendo una Vuelta a España perfecta. El que cuando se ha ido, que algunos de ustedes preguntan que dónde se ha ido Alberto Contador, bueno, primero, se ha ido al hilo de tanta batalla y tantas escapadas que se estaban formando continuamente en pos de la victoria, pero que el ataque definitivo de Alberto Contador fue en Collada Laoz, donde se marchó a falta de un kilómetro, a 50 kilómetros de meta, dio caza al grupo, a corredores de los que van ahora por delante, y luego él tirando con el apoyo de Paulinho, que ya iba en una de esas fugas, le ha hecho tirar hacia adelante. La verdad es que hoy sí que me había fijado anteriormente en otras escapadas que siempre había un hombre del Saxo-Bank. No sé si lo tenían un poquito en ese planteamiento de aprovechar ese terreno final, de atacar Contador, buscar a lo mejor dejar aislado a Joaquín o a Joaquín Rodríguez. No sé si lo tendrían planteado, pero sí es verdad que siempre había un hombre de Saxo-Bank que se filtraba, cosa que otras veces no había estado tan presente un compañero de Alberto. El caso es que el que estuviese a Paulinho, además un hombre que se defiende bien en este tipo de terreno que pica hacia arriba, ha sido básico, ¿no?, para que cuajase definitivamente esta escapada y el ataque de Alberto. 1'27 entre Contador y Valverde.
hueco más que suficiente, sin duda, ya para pensar que va a ser el ganador de la próxima o de esta edición de la Vuelta Ciclista a España, aunque bueno, siempre poniendo ahí que queda una etapa como la de la Bola del Mundo, que puede haber... Aquí el problema es si mentalmente uno es capaz de recuperarse en estos dos próximos días para pensar, bueno, pues yo también me la puedo jugar desde lejos en una etapa como la de la Bola del Mundo, ¿no? Teniendo Navacerrada, teniendo otros puertos que tú conoces muy bien, ¿no? Veremos, ¿no? Veremos, pero la verdad es que la carrera... Ahora sí que ya no le podemos pedir nada más a esta Vuelta Ciclista a España. Moralmente no se puede pedir nada más. 2:30, el tiempo que he cogido ahí en esa pancarta de 9 kilómetros, el retraso de Joaquín, que bueno, de una manera u otra parece que ha retenido un poquito esa pérdida que se estaba disparando. Juan Carlos. Los comisarios de moto que le acaban de informar a este cuarteto donde van Beñat Intxausti, Alejandro Valverde, Arnold Janneson y Alexandre Genier, que la ventaja que tienen sobre Joaquim Rodríguez se está acercando al minuto y, como decíais vosotros, realmente el poder de la mente. Físicamente, en teoría, el que más trillado llegaba a esta Vuelta Ciclista a España era Alejandro Valverde. Él mismo dudaba de sus posibilidades, de sus fuerzas, y lo que es la mente, le está diciendo para adelante, que puedes colocarte segundo de esta Vuelta Ciclista, y todavía faltan más de 7 kilómetros para Alejandro Valverde, más de 8 para Joaquim Rodríguez. Pero es que creo que lo puede tener, ¿eh? Lo puede conseguir, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque los últimos 3 kilómetros de esta ascensión sí que realmente es puerto ya, o sea, deja de ser sí, esos falsos. Yo tengo la sensación, ¿no?, que Joaquim va a llegar ahí tan deshecho que al contrario, en este caso ya va a ser peor incluso, ¿no? Encontrarte una rampa más dura. Buah, no sé, él ahí ya es veterano, ¿no? Y lo malo es vivir estos tragos, ¿no? Y todos en el mismo día. O sea, pierdo... Y sobre todo lo que comentamos, ¿no? La dureza también de saber que esto ya me ha pasado este año, ¿no? Es decir, en una especialidad que efectivamente era más asimilable, y si aún y así le costó asumirlo, pues fíjate cómo estará su cabeza hoy, ¿no? Cómo se sentía en la vuelta, cómo se sentía de dominador, cómo estaba respondiendo a una carrera durísima que le estaba haciendo Alberto Contador, ¿no? 8 kilómetros... Incluso parece que ha cogido un poquito mejor el ritmo, ¿no?, de lo que le veíamos antes, pero... Bueno, él ya, yo creo que metido en el pellejo de Joaquín, ante esas adversidades tan duras de aceptar, él ha hecho ya su apuesta. Es decir, bueno, yo a mi ritmo, como si fuese una contrarreloj y hasta donde llegue, ¿no? A ver si salvo el segundo puesto, que ya empieza a peligrar, como ven, 1:20. Peligra respecto... absolutamente. Pero bueno, ahí es su apuesta y está claro que, aunque sea de una manera aislada, esto es una lucha muy individual por parte de los que estaban marcando la carrera, como era Contador y Joaquín. Y luego ya Valverde, pues sacando ahí beneficio de esa situación, ha sabido estar y bueno, también puede auparse, ¿no?, en esa segunda plaza en el podium en Madrid. Hemos visto también a Janneson, ¿eh?, un hombre que no pudo estar en el Tour de Francia por lesión, de ahí que entrara Thibaut Pinot, que luego acabó siendo una de las estrellas del Tour, y que venía también con ganas de la vuelta, y bueno, parece que poquito a poco también se está encontrando y aparece en esta parte final, lo mismo que Mikel Landa, el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi. Ahí están Jesús Hernández y Sergio Paulinho, y ahí está Janneson, ¿eh?, que también está cediendo ante el impulso que están poniendo ahora los dos corredores del conjunto Movistar. Carlos. Juan Carlos. Beñat y Alejandro Valverde, que se están echando encima de ese grupito intermedio entre cabeza de carrera, y ellos ya han hecho parar a todos los coches que les acompañaban ahí donde va Gorka Verdugo, y están acercándose a ellos, señal del ritmo que están llevando los dos hombres del equipo Movistar, que en breve ya van a contactar con ese grupito donde estaban Bakelands, donde ya está también Tiralongo, donde está Henao y Gorka Verdugo. ¿Qué debe estar pasando? Estaba intentando ver la cabeza de los dos, ¿no? De un Alberto que se sentirá ahora poderosísimo, que yo creo que buscaba, lógicamente, con la vuelta a la competición, aquí en la Vuelta Ciclista España, una reivindicación y que probablemente la va a encontrar en el final de esta etapa de hoy. Seguro que lo va a celebrar a lo grande el corredor madrileño del conjunto Saxo Bank. Está bajando un poquito ahora la diferencia respecto a Valverde y, en cambio, subiendo siempre respecto a Joaquim Rodríguez. Con Valverde, me refiero ahora, que es un poco ahí el eje. No, pues meterse en la cabeza, es mejor meterse en la cabeza de Contador, porque la de Joaquín es esa desesperación, ¿no? Que, como estamos diciendo, segundo en un Giro Italia que veía ganado, es una Vuelta a España que la veía ganada, o muy factible, ¿no? Siempre con ese respeto a la Bola del Mundo, pero sobre todo aceptar un día como hoy, no sé, bueno, ya habrá tiempo de hablar con él
A ver, cuando atacó Contador en ese collado de Oz, ¿qué pasó? ¿Si es que no podía ir con él o es que simplemente quería echar otra vez mano de esa veteranía? Y al final, bueno, pues esa frialdad que hay que tener a veces en carrera te puede jugar una mala pasada, ¿no? Que yo soy más de este pensamiento, ¿no? Que ha sido la frialdad con la que ha mantenido Joaquín Rodríguez la que al final la ha hecho verse un poquito contra la pared o contra las cuerdas en esta etapa. Bueno, quedan 5 kilómetros, ¿eh? Para el final, ven que Valverde sigue recortando. Ahí están viendo este paraje fantástico, ¿eh? De Fuente D, donde finaliza esta etapa de hoy de la Vuelta Ciclista España. Primera vez que llega una etapa de la Vuelta aquí a este puerto, donde han acabado algunas etapas del circuito montañés. Y como decíamos, hemos visto a Alberto que comía, que intentaba no olvidarse nunca, ¿no? De que la etapa acaba siempre justo donde está la línea de meta y no antes. Pero cuidado porque también lleva muchos esfuerzos y daba la sensación de que ahora le estaban apretando un poquito por detrás, aunque evidentemente el pulso que él quiere es el de la general. Ya, mira, si me coge Valverde, no gana una etapa, eso no es un problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que qué mejor manera de rubricar un día como hoy con una victoria de etapa, y eso es lo que yo creo que en todo momento aspira Alberto Contador. Hay que recordar que son 187 kilómetros más la neutralizada. Es una etapa que casi se va a los 200 kilómetros. La velocidad, el desgaste desde el principio ha sido bestial. Y aunque ayer fuese jornada de descanso, eso va a pasar factura a todos, ¿no? A Contador, como a Joaquín, como a estos que van perdiendo impulso el grupo de los mejores. Juan Carlos. Pues Alejandro Valverde acercándose a esa frontera que le separaba de Joaquín Rodríguez de los 2.04. Ya está por encima del minuto y medio de ventaja sobre el que ha sido líder durante tantos días de esta Vuelta Ciclista a España. Y vamos a ver quién le pone más imaginación a los titulares en las crónicas de mañana, aunque lo tienen fácil, ¿eh? Fuente de alegrías, desgracias, el collado que ha decidido, el de la Hoz. ¿Qué ha pasado? Ha pasado la Hoz y ha hecho una limpieza en ese pelotón. Y yo cuando he visto la llegada y según veía la carrera de Alocada, digo, es un final de etapa precioso para Alejandro Valverde. Y como ven esas diferencias, el gran trabajo de Beñat Intxausti, la fatiga seguro también de Alberto Contador, le está acercando poquito a poco. Y vamos a ver que esta historia a lo mejor para Alberto Contador y para todos nosotros no ha acabado, porque Valverde tiene un final de etapa muy, muy favorable para él, pero eso sí, hay que echar mano a este. Fatiga, fatiga, y lógicamente no puede ser de otra manera ante la apuesta tan valiente. Por cierto, que nos hemos encontrado a Fran Contador esta mañana aquí en meta y decía, joder, mi madre que quería venir con mi hermana y tal, y he hecho el esfuerzo, pues bueno, va a merecer la pena, porque probablemente eso sé que no se lo podían esperar, y van a disfrutar con lo que está haciendo su hermano e hijo en esta etapa de hoy. Poco menos de 4 kilómetros para finalizar esta jornada que puede colocar ese jersey rojo de la Vuelta Ciclista España en los hombros de este hombre, Alberto Contador, que afronta ya esa parte final que, como comentaba Pedro, es un poquito más dura que el resto del puerto. Exacto, ahí acaba de pasar por Espinama y a partir de ahí todo pica. Un primer kilómetro rozando el 8%, por lo tanto ya mucha dureza. Luego va suavizando, se queda en el 5, en el 6, incluso un pequeño descansito justo antes de llegar a la línea de meta. Así que aquí es donde se verá ese Carlos fondo físico y el desgaste que han sufrido los corredores, porque en ese terreno ascendente, esos tres últimos kilómetros, pueden variar las diferencias de una manera a favor o en contra según las fuerzas respondan. Juan Carlos. A favor de Alberto Contador, el viento es favorable y vamos a ver también aquí qué pasa en este grupito del que tira Beñat Intxausti con lo poco que le queda. Yo creo que está a punto de ceder, lo hace justo en este momento, pues veremos si Henao, Nochentini, Gorka Verdugo, Jan Bakelands, viendo la posibilidad de echarse encima de Alberto Contador y conseguir una victoria de etapa que todos esos equipos todavía no han logrado en esta Vuelta Ciclista, pues a lo mejor le echan una mano a Alejandro Valverde. Ahí yo no, creo que nadie ya, va a echar más. Ya nadie va a ayudar, ¿eh? Ven que la pelea es muy dura y que cada uno busque su carrera, ¿no? Saben también que Alejandro no solo está peleando por el triunfo de etapa, sino por meterse en el segundo puesto de la clasificación general. ¿Sí? Ya lo ven. Ya ven a Alberto Contador. Sí, sí, es una zona que se ve perfectamente, ¿no? Y además, bueno, estamos hablando que hay una diferencia de 45 segundos. Así que, bueno, mucho menos. Yo ahí he cogido también cronómetro. Ahí no se entiende y no le va a entrar porque es un hombre que también tiene
capacidad de ganar la etapa, llegadas como la de hoy. Uh-huh. Bueno, fíjense, hay 27 corredor muy rápido, fíjate que le está mirando hacia minutos, atrás. 30 minutos, segundos. 30 segundos, ¿eh? 30 segundos en Aon, Ochentini, que efectivamente puede ser uno de los grandes beneficiados. Recuerden que hasta ahora han ganado etapa Movistar, Argos, Katyusha, Orica, BMC, Astana, Omega y Caja Rural. 8 de 22 equipos en esta Vuelta Ciclista España. Y ahí pasaba ahora Joaquim Rodríguez con ese peso, ¿eh? Casi que es llevar a esos dos hombres, ¿no?, del conjunto Saxo Bank. 2:14 la diferencia ahora entre Valverde y Joaquim Rodríguez, que ya se coloca segundo en la clasificación de la carrera. En la clasificación general de la carrera pasa a ser segundo. Segundo en la clasificación el corredor murciano. Ahí ha quitado ya el plato grande que llevaba en esa parte inicial y buscando un poquito más de cadencia también el corredor madrileño, que bueno, más allá de que consiga o no el triunfo de etapa, lo que decimos, va haciendo esas cositas que dejan un punto de historia, ¿no?, de ciclismo en su carrera deportiva. Un ciclismo épico de que hace historia y que marca afición, ¿no? Ciclismo de Eddy Merckx cuando ganó su primer Tour de Francia, también una escapada desde lejos. Un ciclismo de Bernard Hinault, otro grande del ciclismo mundial, que le gustaba atacar un día sí y otro también desde lejos, crear épica en el deporte, y Alberto Contador se maneja también perfectamente en ese perfil. Así que gane o no gane hoy la etapa, el espectáculo que nos ha brindado a todos es algo increíble. Valverde que le ve ahí y sobre todo hay malos rivales, ¿no?, sobre todo por Nocentini, que es muy rápido. Yo creo que a lo mejor aquí vamos a ver hasta qué punto Alberto Contador a lo mejor decide tomarse un respiro para también, Pedro, buscar esa victoria de etapa. Ahí mira hacia atrás, viendo, buscando referencias. Parece que eso le da un plus de tirar hacia adelante. 23 segundos, Juan Carlos. Aunque los dos, Alberto Contador y Alejandro Valverde, sean muy ambiciosos, han ganado muchas cosas ya. Han ganado en esta Vuelta a Ciclista España 2 triunfos Alejandro Valverde, y los otros son los que tendrían en teoría que pelear más por atraparle, y es a lo que entra ahora Henao, el corredor colombiano del equipo Sky. Claro, es que ahí es como todo. Si tú te relajas mucho, o sea, que si quieres que haga todo Valverde, al final no van a echar mano a Contador. Y si bien es verdad que hay un hombre como el hombre del Movistar que va a estar más ambicioso porque gana posiciones en la general, los otros ven una opción clara de victoria. Así que ahí es peligroso ese juego, porque al final todos pueden salir perdiendo y ganando Alberto Contador, que realmente un día como hoy se lo merece. ¿Cómo va Valverde ahí? Yo creo que efectivamente, probablemente aquí ya sabe que aquí está enterrando las posibilidades de ganar, ¿no? Porque Nocentini, como tú dices, está jugando con sangre fría, ¿no? Consciente de que tiene una gran opción de conseguir un triunfo de etapa, pero fíjate ahí cómo le estaba poniendo problemas. Henao, yo creo que ha buscado algún relevo, no llegaba a ser relevo y ha tenido que hacer un esfuerzo durísimo para meterse en carrera. 15 segundos tan solo entre Contador y Alejandro Valverde. ¿Sabes qué? Valverde sabe que si cuanto antes coja a Contador, mejor, para poder tener esa paradiña, ese paraón, para que le dé un poquito confianza para hacer ese sprint final para la victoria. Como Mikel, o como Henao, o como Nocentini, a lo mejor prueban pues ese ataque, ¿no?, para evitar ese sprint y evitar que un hombre como Valverde ganase la etapa hoy. Le iba mirando hacia atrás y Valverde, que yo creo que Alberto va a seguir así un poquito por eso, porque dice, a ver si entran dudas detrás, pero un ambicioso, o sea, un Valverde tan ambicioso está siendo difícil para decir, bueno, no sé cómo hacer, cómo resolver este momento crítico de la etapa. Ya, pero yo insisto, Oye, ¿y si no ganas, qué? Mira, ahí Henao, Henao ahora está atacando también el colombiano, Ahí empieza a haber esas dudas, ¿no?, que comentaba Pedro, ya se están atacando un poquito entre ellos, y eso puede mantener alguna opción también de que Alberto Contador pueda pelear por el triunfo de etapa. Le queda muy poquito ya para pasar la pancarta del último kilómetro. Qué gran etapa estamos viendo, pero yo creo que en Nocentini también le queda un buen arreón, Estaba ahí un poco con sangre fría, buscando una distancia, si ve que no se puede casar a Alberto Contador, también para probarlo él. Ahí está la pancarta ya del último kilómetro para el madrileño, que va a culminar una fuga de esas épicas que pasan a la historia del ciclismo en el final aquí en Fuente, de primera vez que acaba una etapa de la Vuelta, y se va a quedar ya en la historia de la Vuelta Ciclista España. Pocos lo han conseguido tan pronto. Alejandro, que ha vuelto a cazar a Henao. Carlos, bueno, que ha dicho Mikel que es Gorka Verdugo, el cartel. Sí, Gorka Verdugo, sí, perdona. Juan Carlos. Lo que decís vosotros,
Alberto Contador lo tiene claro. La cabeza prácticamente tocando el manillar y para adelante para conseguir toda la renta que pueda. Alejandro Valverde se había abierto un momento a ver si entraban al trapo a colaborar los otros tres corredores que van con él. Henao ha hecho ahí un relevo, pero entre que van afilando el cuchillo, especialmente Rinaldo Nocentini, aunque ahora parece que está en problemas, en realidad es que van tan maduros que ya no tienen más fuerzas, se queda cortado Rinaldo Nocentini, aguanta Gorka Verdugo y Henao con Alejandro Valverde. Increíble lo que pasa aquí. Gorka, que es un veterano. Sí, pero Gorka tiene que arrancar, sí. Que si no, hay un descansito ahí muy cerquita de meta y no va a poder tener margen de llegar a la altura de Alberto Contador. 600 metros para culminar esta gran cabalgada en esta 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Santander y Fuente de... Ahí va a pasar ya la pancarta de la montaña, le van a quedar menos de 500 metros para cruzar la línea de meta, donde recuerden, como comentábamos, le esperan también su madre, su hermano mayor y su hermana. Va a ganar la etapa, 400 metros, esta es la zona del descansillo que comentaba antes Pedro, y con ese hueco que tiene va a conseguir también el triunfo de etapa, lo mismo que Valverde va a conseguir también colocarse como segundo clasificado de la Vuelta Ciclista a España. Y acabar ganando, Pedro, es acabar a lo grande, ¿eh? Como os gusta también a veces a los campeones. Claro, vivir una etapa como la de hoy, ser tú el protagonista, ser tú el que da a poner la carrera patas arriba, no ganar siempre, te queda un resquemorcillo, ¿no? Para nada que te prive, ¿no?, del disfrute de la épica que has hecho. Pero ganar la etapa, luego ya siempre queda esta etapa de Fuente de en la Vuelta a España del 2012 como crucial en el resultado de Madrid. ¡Qué contento, eh! ¡Qué contento! Vaya Lebrón que se está llevando, sin duda, Alberto. Ya ven, ¿eh?, con qué rabia lo está celebrando, ahí peleando también por las bonificaciones. Valverde segundo, que ha entrado a 7 segundos. A 7 segundos Valverde, por delante de Henao. Y ahí llega Nocentini, ¿eh? Que todo... seguro que habrá pensado que lo tenía ahí, pero y qué duro es este deporte. Y todo el día rueda, guardando. Y es que días como hoy, que se va a 1000 por hora, no vale ni ir a ruedas. O sea, te vas quedando ahí vacío y la clase y el nivel que tienen algunos ciclistas se pone de manifiesto. Ahí estamos viendo cómo siguen entrando vehículos en la línea de meta y ahí está Alberto. Atendiendo a todos los medios de comunicación ahí en la línea de meta. Y ahí Joaquín, tirando hacia adelante con el mayor pundonor posible. Sabe que la general se le ha escapado. El segundo puesto, pues bueno, es algo ya secundario en algún momento. Sobre todo es la general, ¿no?, que se le vuelve a complicar. Después de haber vivido 2 años apoteósicos en la Vuelta a España y que parecía que esta iba a ser su gran vuelta, esa deuda pendiente que tenía con la Vuelta a España 2 años atrás, parecía que lo iba a cumplir. Pero cuando uno se enfrenta a un hombre como es Alberto Contador, al final es mucho corredor, ha sabido manejar mejor la carrera el hombre del Sasoban. Y Joaquín ha visto cómo se le ha escapado un sueño que parecía que era realidad. Un auténtico reguero, ¿eh? La verdad es que Genies, que llegaba ahora a la línea de meta, y qué largo y qué duro, ¿eh? Es el contraste entre el ganador y el perdedor, ¿eh? Hasta ahora esa imagen la estaba llevando él, ¿no?, la del ganador. Y tampoco me atrevería a decir que la del perdedor, Alberto, porque bueno, estaba peleando y estaba haciendo carrera, ¿no? Pero aquí sí que oyes esa imagen dura, ¿eh?, de la impotencia, ¿no?, de que quieres pero no puedes, ¿no?, estar defendiendo la carrera, ¿eh? ¿Cómo cambia este deporte en pocos metros, casi, ¿eh? Y ahí viene apretando los dientes. Qué larga habrá sido esta etapa. Mucho más que algunas que al principio parecían más clave, ¿no?, o más decisivas en esta Vuelta Ciclista a España 2012. Últimos 100 metros para el que hasta hoy era el líder de la Vuelta Ciclista a España. Va a perder ese maillot en beneficio de Alberto Contador. Y ahí el gesto también de alegría, ¿eh?, de Jesús Hernández. A 2:37 ha entrado Joaquín. A 2 minutos y 37 segundos, que recuerden, hay que sumar los 12 de bonificación y los 6 que ha cogido, es decir, 18 segundos más, ¿eh?, son los que tiene ahí con Jacinto Vidarte, el jefe de prensa, su jefe de prensa personal, con Faustino, el mecánico del equipo, y seguro que con un punto de emoción, ¿eh?, también muy grande, después de todo lo que ha pasado el corredor madrileño. Por muchos motivos, ¿no? La verdad, cuando todo va bien es una liberación de tensión, ¿no?, de cosas que han pasado en el pasado y de una Vuelta a España que, como enseguida,
persiguiendo esa victoria de etapa, pues lo he comentado en Mirador de Ézaro, ahí en La Gallina, en los lagos, ¿no? Y como Alberto no podía buscar, ¿no?, esa victoria y sobre todo dar vuelta a la clasificación general. Pero ese ánimo, esa animosidad que tiene Alberto en atacar continuamente, tan atacante que incluso muchas veces los rivales le dejan ir un poco y al final un día te la arma, como la ha armado hoy. Y pocas se ha celebrado como esta, ¿eh, Pedro? Sí. Mira que ha ganado cosas, pero fíjense, ¿eh?, ni pistolero ni nada, ¿eh?, sacando ahí tantas cosas, ¿eh?, ese grito, esa boca abierta, yo creo que saca de dentro muchísimas cosas, ¿eh? Y cuántas veces ha levantado el puño también con satisfacción y con rabia, pero hoy parece que un poquito más, ¿eh? Y fíjate ahí lo que decíamos, ¿eh?, con su madre, que ha venido hoy por insistencia, ¿eh?, que su hermano Fran decía, joder, subir solo por un día, ahí con su hermana también, compartiendo con la familia, ¿eh?, la hermana también muy emocionada, ¿eh?, ante lo que acaba de hacer Alberto. Lo de siempre, ¿no? Desde cuando uno es corredor, vive la carrera y la siente de una manera, ¿no? Pero cuando la gente que te quiere está en su casa, la pasión, las emociones salen a flor de piel cuando salen un día como hoy, tan maravilloso, tanto del ciclismo y en este paraje que ven impresionante de Fuente de zona realmente de los picos de Europa, zona de paseo, de andar en la montaña, en este circo glacial que se encuentra enclavada en la línea de meta. Ahí ven el Naranco de Bulnes, entre otros picos que lucen una victoria descomunal e impresionante que nos ha brindado en esta Vuelta a España Alberto Contador. Ahí pasa Fron a 5 minutos, casi 5, a 4.58 creo. Un teleférico que arranca aquí en Fuente de hasta uno de esos picos y que de ahí, bueno, pues muchas rutas de, para andar a pie, para hacer un poquito montañismo. Ahí estamos viéndole ya a Alberto, que se va a acercar enseguida a la posición ahí de entrevistas con nuestro compañero Juan Carlos García, que está ya junto al hombre que es el nuevo líder de esta Vuelta Ciclista a España. Alberto, felicidades. Lágrimas de emoción, supongo. Pues sí, la verdad que muchas gracias. La verdad que sí, me la he jugado. Yo creo que mucha gente diría que dónde voy estando tan lejos, ¿no? Pero yo sabía que había que intentarlo, no estoy en mi mejor momento. Pero tenía muchísimas ganas. Al final, hacer segundo está bien, pero lo que hay que intentar siempre es ganar. Y bueno, yo creo que hemos dado un paso importante. Quiero dedicar esta victoria a toda la gente que ha estado ahí todo este tiempo, a mi familia, a mi mujer, a mis amigos y, bueno, a todos los aficionados que nos están acompañando en la Vuelta. Has ganado muchas cosas, has tenido muchos días felices. Entre tus días felices, ¿hace podio este? Sí, la verdad que sí. Este día ha sido realmente importante. La verdad que poca gente apostaba ya por mí para la victoria en la general. Por supuesto que todavía no se ha conseguido la victoria, pero se ha dado un paso importante. Y bueno, yo creo que hay otra cosa que hay que celebrar este año. Creo que la Vuelta a España está siendo una carrera impresionante. Yo creo que esta Vuelta a España está volviendo otra vez al nivel que tenía antaño. Y bueno, creo que eso es para celebrarlo. Tú has rematado, pero ¿te has beneficiado de la locura que es esta Vuelta? Hasta 14 equipos, ahora son 13, no habían conseguido triunfo. Parecía que se permitía una escapada de 11, no se ha dejado. En ese sentido, ¿la locura de esta Vuelta, aunque tú la has rematado, te ha beneficiado? Bueno, yo creo que ha sido una auténtica locura, pero una locura debido también, pues, a las fuerzas, están muy justitas. Tengo que dar las gracias de una manera increíble a mi equipo, a todos los compañeros, a Niki, a Benja, a Toso, a Paulinho, a Bruno, a Dani, a Rafa y a Jesús, que están dejando la piel conmigo, con plena confianza, al igual que todo el staff del equipo, apoyándome al máximo, y la verdad que gracias a ellos estoy aquí ahora mismo. No habíamos entrado todavía en la transmisión de Televisión Española. Cuéntanos lo que ha pasado en ese collado de La Hoz. Lo que ha pasado por tu cabeza, los segundos que cogías, cómo has vivido, sobre todo ahí, en La Hoz. Bueno, pues ha sido un poco kamikaze, la verdad. Habíamos subido el primero, creo que era Ozalba. He visto esa tensa mucho, la gente iba más o menos justa. Y bueno, luego íbamos al collado de Hoz. Iba realmente todo el pelotón, pero se había un grupo con tres corredores míos por delante. Y
y únicamente he dicho por la radio a los de adelante que full gas, porque yo iba a atacar para atrás, no quería decir nada más, porque muchas veces las radios las tenemos pinchados unos equipos con otros, y he salido convencido, al igual que en Alpedue en el año 2011. Y bueno, acaso luego ha sido una cosa de remar. Tengo que dar las gracias a todo el equipo, también a Tiralongo, un grandísimo amigo mío que me ha echado una mano muy grande, y mira, gracias a ello he conseguido esto. ¿Algo de lo que ha pasado estaba pensado? ¿Era estrategia? Pues mira, si digo la verdad, cuando había pensado cuando salía, pues probar igual los últimos 3 kilómetros, de luego que tenía pensado seguramente probarlo. Y cuando he atacado en el puerto de Oz, está aquí un diablo diciéndome ataca, ataca, y luego Ángel, yo que me decía, conserva, que es una locura, te van a pasar por encima. Pero al final he preferido arriesgar por ganar, y mira, la verdad que muy contento. En ese grupo en el que os habéis juntado, Paulinho y tú, ahí no entraba nadie a colaborar. Tú tenías claro que era vivir o morir. Sí. Yo, para mí esto era lo importante. Al final, como digo, ¿no? Hacer segundo la verdad que está muy bien, pero hemos venido con un objetivo que era intentar ganar. Nos ha ganado, pero se ha dado un paso importante, y bueno, esto es lo más importante. Tú estás muy feliz. ¿Eres capaz? Ahí el abrazo con Sergio Paulinho. Alegrón. Día de alegría para ti. ¿Eres capaz de imaginar lo que está pasando por el cuerpo de Joaquim Rodríguez? Bueno, pues no sé, ¿no? La verdad que, bueno, desde luego que, hombre, sí que se le ha venido abajo un poco lo que es la clasificación de la vuelta, pero yo creo que tiene que estar contento. Está teniendo un rendimiento impresionante. El equipo suyo está haciendo una carrera también enorme. Conseguido, no sé si son 3 victorias ya de etapa. Yo creo que la verdad que él también tiene una vuelta inmejorable. Lo último, ¿para ti lo que antes era ilusión, ahora es miedo de que te quiten lo que has conseguido hoy? Mira, ahora lo que es disfrute de mío y de toda mi gente, de toda la gente que me ha apoyado en este tiempo. Yo creo que al final de un poco del espectáculo del ciclismo, y bueno, mañana será otro día. Enhorabuena, yo creo que el titular es ha vuelto Alberto Contador. Gracias. Bueno, pues ahí están viendo, ¿eh? La clasificación de la etapa, solo 6 segunditos, al final, entre Contador, Valverde, Henao, Gorka Verdugo, y un poquito más atrás ya Nocentini. Luego ha llegado Bakelands, Inchausti, Geniez, Tiralongo, y luego ya el grupito en el que ha encabezado Joaquim Rodríguez, que al final ha sido 7º en la etapa, es decir, no, tampoco es que, bueno, ha llegado tan tarde, ¿no? Pero qué duro, ¿eh? La verdad es que yo creo que en el equipo también tendrán que ayudarle y toda su gente, Alberto, a Joaquim, porque yo creo que desde antes de ayer sí que ya había asimilado que esta carrera podía ser suya. Y en cualquier caso, a lo mejor que la podía perder en la bola del mundo, ¿no? Pero no creo que en ningún caso se le pasara por la cabeza. La verdad es que vamos a ver si tiene ganas y si quiere atender también a los medios, pero no sé. Yo creo que físicamente algo ha sucedido también, ¿no? Porque con la facilidad con la que había estado ahora en momentos mucho más difíciles de carrera, si tú ya hubieras aguantado alguno de esos primeros ataques, claro, Alberto ya lógicamente se lo replantea, ¿no? Pero si ves que hay un momento de debilidad... Yo creo que, ya lo he comentado a lo largo de esta transmisión, ¿no? Yo creo que Joaquín va jugando con mucho sangre fría porque sabe que lo necesita, ¿no? Para enfrentarse a un hombre como Alberto Contador. Y cuando se ha ido, él estaba tranquilo, como ha mostrado otra vez, una tranquilidad siempre un poquito en alerta, ¿no? Y yo creo que él tenía esa tranquilidad de que la carrera tenía todavía, que quedaba muy lejos la meta. O sea, lo mismo que ha comentado Contador, Joaquín lo veía y dice, ¿dónde va este con lo que queda? Que luego además es un puerto que es fácil, que se rueda muy rápido en grupo. Pero claro, a lo mejor lo que no se ha percatado de que a su alrededor no tenía mejor compañeros. O sí, tenía Alberto Losada, pero le faltaba más gente. Y ha quedado totalmente desarmado su equipo. Y entonces ya se convierte en una lucha individual. Joaquín contra Alberto Contador y además Alberto con un compañero delante, igual que él, pero a él yo creo que le han dado instrucciones de no entrar nunca al relevo, de exprimir hasta la última gota de fuerzas a Losada. Y al final se le ha abierto un hueco ya tan importante que a nivel individual tampoco ya tenía más Joaquín, ¿no? Tú haces tus apuestas con sangre fría y a veces, como ha sido en esta Vuelta a España, le ha salido bien, pero hoy esa sangre fría le ha costado cara, pero también es difícil, ¿no? Pero claro, cuando un hombre como es Alberto Contador, hay que estar encima. Yo recordaba también el error, por un lado, también de Valverde en esa Vuelta a España que perdió bajando Sierra Nevada, bajando Monachil.
hacia Granada, cuando atacó vino Kurov en el descenso, dice, ¿dónde va este bajando? Que luego le cogemos, ¿no? Yo insisto, y siempre lo he dicho, cuando un corredor va de líder y tú tienes un rival tan claro, o dos rivales claros, tienes que estar con ellos, sobre todo para evitar que en algún caso que tu equipo no responda, tú tienes que estar con él. Que el tercero o el cuarto o el quinto de la general te pueda hacer peligrar, echarás manos de tus compañeros. Pero cuando en este caso era solo uno, para mí ahí ha cometido ese error de que no le puedes dejar volar solo. Bueno, pues aquí seguimos impactados aún en Fuente de con todo lo que hemos vivido en esta 17ª e inesperada etapa de la Vuelta Ciclista a España. Victoria de etapa para Alberto Contador, que además se ha colocado como líder de la carrera con 1 minuto y 52 segundos de ventaja respecto a Alejandro Valverde, 2:28 sobre Purito Rodríguez, y ya Froome es cuarto a 9 minutos, casi a 10 minutos. La verdad, Pedro, es que toda esta rabia, ¿no?, y toda esta alegría que suelta aquí en la línea de meta, pues realmente se la merece, ¿no?, porque ha hecho uno de esos días grandes de la historia de este deporte. Ha sido una liberación total de tanta energía acumulada, de tantos malos ratos acumulados, de a veces tanta frustración de no poder sacar a relucir, bueno, su carácter, ¿no?, y su deportividad. Una liberación con muchas cosas de por medio, ¿no? Ese grito, como tú dices, se ha olvidado de disparar, de sus pistolas, sino quería vivir este momento para sí y para disfrute de todo el mundo. Esta zona preciosa, ¿eh?, de la comunidad de Cantabria. Juan Carlos. Hemos intentado hablar con Paqui Velasco, la madre de Alberto Contador, también de Fran. Paqui, he dicho, no, gracias, hoy es todo para Alberto, pero también para Fran, al que le damos las gracias. Fran, hay mucha alegría y a la vez muchas lágrimas hoy, de alegría. ¿Qué esconden esas lágrimas? Bueno, yo creo que Alberto se merecía una etapa como la de hoy, ¿no? Y después de todo lo que se ha pasado, ¿no?, que yo creo que nada más él y los que estamos más cerca de él lo sabemos, creo que, bueno, pues es muy emocionante, ¿no?, verle ganar de esta manera, y bueno, la verdad que ha sido un día muy bonito. Pero supongo que también sorprendidos, ¿no?, como todos. Esto se podía soñar más que imaginar. No, la verdad que es que no, personalmente yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder hoy, de si le habían hablado, lo habían planificado. La verdad que un poco estábamos centrados ya todos en la bola del mundo, ¿no?, a ver qué es lo que podía pasar allí, como la última oportunidad, pero la verdad que sí, todos yo creo que sorprendidos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha vivido Alberto este medio año antes de poder volver a competir. Cuéntanos esas historias de dentro de casa. Bueno, es que ha sido tanto, ¿no?, lo que se ha vivido, que no os lo puedo ahora mismo aquí contar en un minuto ni en dos, ¿no? Yo creo que ha sido pues un calvario, ¿no?, todo lo que se ha vivido, y mira, gracias a Dios ya ha vuelto y vuelve a estar ahí como siempre delante, y bueno, la verdad que estamos encantados. ¿Te das cuenta que antes de hoy el posible viento de mañana en Valladolid, las rampas de la bola del mundo, eran aliados y se han convertido en enemigos? No, la verdad que si lo miras desde ese punto de vista es lo que parece, ¿no? Ahora, la verdad que bueno, Alberto ha dado un paso muy importante en esta Vuelta a España, y bueno, sí que es verdad que quedan etapas muy importantes, como lo que dices, el viento de Valladolid. Y cuando venía para acá pegaba muchísimo el viento, ya me había fijado, y la etapa de la bola del mundo es muy dura y puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Equipo hay? Yo creo que sí, yo creo que hay equipo, las etapas de alta montaña lo han demostrado, y bueno, yo creo que ese no va a ser el problema. ¿Eres capaz de imaginar cómo está hoy Joaquim Rodríguez? Pues la verdad que no puedo imaginarlo, pero de verdad yo creo que hay que quitarse el sombrero, hay que felicitarle, ha hecho una Vuelta a España y está haciendo una Vuelta a España excepcional, no se rinde nunca tampoco, y seguro que va a dar muchísima guerra, y la verdad que es para felicitarle, y bueno, la pena que el ciclismo tenga bueno, el deporte, no, tengo estas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que dar la enhorabuena, y seguro que seguirá siendo un rival muy duro de aquí a Madrid. Gracias, enhorabuena. Nada, a vosotros. Bueno, ahí estábamos viendo a Alberto en el podium, que seguía, ¿eh?, con ese puntito de emoción y ese aplauso, ¿no?, que ha querido devolver de alguna manera al público, algo que él siempre dice, ¿no?, que realmente en general siempre se ha sentido muy querido, y mucho más ahora durante esta Vuelta Ciclista a España, ¿eh? Fíjense que
Qué emocionado, ¿eh? Supongo sí, que el esfuerzo está... ahí también te debilita un poquito, ¿no? Y tantas cosas que deben pasar por su cabeza ahora. Y estaba pensando así mientras estos momentos, bueno, pues... que esta etapa del 2012 de esta Vuelta a España aquí en Fuente D, con esa victoria y esa escapada un tanto a veces alocada, pues confirma esa épica del deporte. Y me acordaba también de una de Fausto Coppi en el Giro Italia en el 49, cuando se escapó desde muy lejos, ¿no?, y dio una vuelta a la clasificación general, o la del 69 en el Tour de Francia con Eddy Merckx también atacando desde muy lejos y marcando el poderío de los grandes de este deporte. Yo creo que siempre lo ha sido Alberto Contador, uno de los grandes, pero sobre todo ese ánimo que tiene y que le impulsa, ¿no?, a irlo confirmando siempre que puede. Y la verdad es que hoy sí que es una etapa de esas épicas que quedará ya para los anales de la historia del ciclismo, del mundo mundial, como muchas veces nos gusta decir, para darlo más empuje y empaque a lo realizado hoy por Alberto. Bueno, y con esas poquitas fuerzas que le quedan, ¿no?, intentando... sacar algo de espuma de esa botella de cava que le han entregado para celebrar con todo el mundo la victoria, esta mirada hacia el cielo y luego el disparo, ahora sí, desde su corazón para toda la gente que, como él dice, siempre le anima y le apoya muchísimo en su trayectoria como ciclista profesional. Victoria de etapa y nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España, el corredor madrileño del conjunto Saxo Bank. Con 6 segundos ha ganado la etapa sobre Valverde, Henao y Verdugo. Buena etapa también del conjunto Euskaltel Euskadi, muy buena también de Movistar, evidentemente, con este golpe que han dado, ¿no?, de colocar a un Alejandro segundo en la clasificación general de la carrera. Y ahora va a llegar el gran momento también para él. El momento en el que se va a colocar ese jersey rojo, ¿no? Que es verdad, todos casi dábamos de entrada por hecho que iba a ser suyo, pero al final lo ha tenido que pelear muchísimo más de lo que podía imaginar el corredor madrileño. Ahora lo tiene y, como decía ahora su hermano Fran, ¿no?, ahora todo lo que parecía favorable, si mañana puede hacer viento en Valladolid, si la bola del mundo, lo que sea, pues ahora es la defensa, ¿no?, de todo eso. Veremos un planteamiento. Yo tengo la duda de si Joaquín va a tener la fortaleza de querer pelear con esa diferencia de 1'52, ¿no? Me parece una diferencia muy grande, ¿no?, como para pensar que en una etapa como la bola del mundo se puede conseguir eso. Sí, porque tú quieres, ¿no?, pero moralmente necesitas sentirte con ese ánimo, ¿no?, y ese ánimo lo tiene muy, muy bajo, ¿no? Seguramente lo tiene bajo, aunque luego él siempre muestre esa alegría y ese pundonor y esa capacidad que tiene Joaquín de recuperarse ante esos avatares de la propia carrera. Basta recordar esa victoria que perdió en Arrate frente a Valverde. Pero bueno, es un corredor que se repondrá, pero tal vez tiene dos etapas, ¿no?, como es mañana en Valladolid, pasado la que llega ahí a la Lastrilla en Segovia, para asimilarlo y probarlo, ¿no? Pero probarlo ya más que para dar una vuelta a la clasificación, dar un vuelco a la clasificación general, sino buscar esa victoria de etapa. Y Pedro, qué hueco, respecto al cuarto, ya casi 10 minutos, más de 10 con Dani Moreno, y ahí tienen a todos los corredores del grupeto que acaba de cruzar la línea de meta. Y Joaquim ya ahí también, que saluda a la gente e intenta mantener la sonrisa, ¿no? Pero... qué difícil es, ¿eh? La verdad es que ahora es un momento difícil, para él, muy difícil, porque sobre todo lo que comentamos, ¿no?, lo que le pasó en el Giro, yo pensaba que era más asumible y él no lo asumió, es decir, era rebelde, ¿no?, quería ganar el Giro de Italia, claro, era una contrarreloj, aquí te pasa en una etapa que es tu terreno, puertos de segunda, una llegada como esta, es una llegada en la que Joaquín puede ganar fácil incluso, ¿no?, y ves que acabas perdiendo la carrera, pero bueno, está intentando aguantar con entereza también este duro momento después de haber vivido los grandes momentos durante esta Vuelta Ciclista a España. Tú el momento tratas de superarlo, ¿no?, sobre todo de puertas para afuera. El problema es el pozo que te queda dentro, y eso lo tiene que ir digiriendo poquito a poco, a ver cómo lo sobrellevo esto, ¿no? Y el problema es eso, que ver que se te escapa una Vuelta a España. Ha estado en dos ocasiones a punto de ganarla, parecía que esta iba a ser la tercera, iba a ir la vencida. Pero al final este Fuente de ese Alberto Contador, que de nuevo aparece ahí en el podium para recibir el premio de la combatividad que han votado ustedes hoy para este hombre, para Alberto Contador, el corredor del conjunto Saxo Bank, nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Le quedan 4 etapas para... Bueno, realmente 3, ¿no? Porque la última sí que prácticamente no hay que contarla, pero le quedan 3 etapas ahora en las que va a cambiar también su estrategia, ¿cómo no?
A defender ahora este jersey rojo que va a vestir. Y ahí remarcando también el apoyo, ¿no? Que siempre tienen los sponsors en cualquier equipo. Y no olvidemos también que hoy estaba Bjarne Riis, que ayer creo que estuvo entrenando con él juntos y que el director del equipo, el manager del equipo, pues lógicamente también es consciente, ¿no?, de lo importante que es tener un corredor como este. Él ha hecho una apuesta por él, le han renovado 3 años más y va a ser de nuevo, yo me atrevería a decir que el gran favorito para ganar el próximo Tour de Francia, ¿no? Como comentaba el otro día, la verdad es que ya casi tienes ganas, ¿no?, de que llegue el Tour. Sí. Al ver un Froome que es buen escalador, un Wiggins que es buen contrarrelojista, un Andy Schleck que en teoría tiene que volver. Yo creo que vamos a ver también una fantástica carrera el próximo año. Pase, lo que está claro que si está Alberto Contador va a haber espectáculo. Es un corredor, como ha vuelto a demostrar hoy, que ataca así, y un día sí y otro también, y mañana, y hoy 5 veces, mañana 30, y eso es lo que todos queremos, que haya espectáculo, y tenemos la suerte además que sea un corredor español. Así que la verdad es que ese Tour habrá que esperar, pero sobre todo Froome, que parecía que iba a ser el gran rival de Contador, que iba a estar cerca. Esto demuestra que la montaña, que es un hombre fuerte, pero que muchas veces necesita de rivales, ¿no? Y esos rivales para Froome habían llegado con Valverde, Joaquín y Contador. Y así que cuando estén todos estos en el Tour, ya más cuajados lo que es en sí la temporada, viviremos momentos de alta calidad. Decir para muchos de ustedes que a lo mejor han llegado un poquito tarde, que dentro de media hora, posiblemente, o como muy tarde una hora, lo podrán ver esta etapa por la página web de Radio Televisión Española, ya que algunos nos preguntan que han llegado y que se les ha quedado corta, pues bueno, si lo quieren vivir ese momento y esa emoción que hemos disfrutado durante muchos minutos con esa fuga de Alberto Contador, pues nada, que lo tendrán ocasión de poderlo vivir en la web de Radio Televisión Española. Yo creo que incluso las autoridades, el director general de deportes de aquella Cantabria, intentaba consolar un poquito a Joaquim, ¿no? Porque, bueno, por mucho que quieras, sin duda es un momento duro, duro ahora para el corredor del conjunto Katyusha, Como comentábamos estos días, todo eran alegrías, ¿no? Todo eran parabienes hacia él y hacia su equipo y hacia su futuro, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y también cambian, ¿no? A veces en este deporte. Estamos viendo a Quintana y a Beñatín Chausti recibiendo el premio por equipos de la jornada de ayer para su equipo, el conjunto Movistar. Bueno, vamos con Juan Carlos, que creo que tiene otro gran protagonista. Pues aquí estamos con Joaquim Rodríguez, del que solo puedo decir que es muy grande. Yo supongo que lo que te pediría el cuerpo en un día como hoy es esfumarte, desaparecer. No, hombre, pero ¿por qué? La verdad que supongo que ahora ha sido una etapa espectacular, porque no hemos parado en ningún momento. La verdad que Alberto, de estos chicos, que es que no te esperas lo que puede hacer en ningún momento y nadie se lo esperaba. Cuando todo el mundo casi nos quejábamos, ¿no?, de la táctica que están haciendo algunos equipos, de no dejar la fuga, que oye, que necesitábamos un día de tranquilidad, pues date cuenta dónde ha salido Alberto, no se lo esperaba nadie y la verdad que ha hecho, pues eso, una remada y una etapa espectacular. ¿Es uno de los días como ciclista más tristes de tu carrera? Hombre, es triste porque he perdido la vuelta, seguramente, pero no ha sido... A ver, es que no se puede hacer otra cosa. Mejor no darle vueltas. Ha sido una etapa durísima. Alberto ha demostrado no solamente hoy, sino todos los días, que estaba siendo el más fuerte para arriba. Se le estaba viendo ya de salida, que se estaba filtrando, que el equipo estaba súper bien. La verdad que no solo él, sino su equipo, la verdad que ha hecho un carrerón. Y teníamos esa sensación de qué está pasando hoy, ¿no? Que no veas cómo van hoy los Saxo. Y cuando lo he visto salir, lo he intentado, he pensado, joder, este me quiere reventar antes del último puerto. Ahora date cuenta la paliza que nos estamos pegando a 40 de meta. O sea, en ningún momento se me había pasado por la cabeza pues el desastre que se nos estaba viniendo encima. Pero bueno, oye, el ciclismo y hay que asumir que Alberto Contador pues es muy fuerte. ¿Qué pensamientos te recorren de arriba abajo durante todos esos últimos 50 kilómetros? Es que hemos vivido situaciones en 50 kilómetros, muchísimas situaciones diferentes, ¿no? A punto de coronar, incluso pensaba, digo, ahora arranco Alberto, estoy hablando de Alberto Losada ahora, me la juego bajando, luego mejor estar junto con el equipo, luego he visto que está Alejandro con nosotros, tomo Movistar por delante, y he pensado que era lógico que también se parasen, ¿no? Pensando en que podía disputar luego en la etapa y meterle más tiempo a Froome. Me han venido muchas cosas a la cabeza y han pasado también muchas cosas, ¿no? Pues oye, ya te digo, aunque parezca mentira,
en esos momentos todo pasa volando, no piensas en el qué, ni el cuándo, ni el cómo. Supongo que comenzará ahora, ¿no? Hoy seguramente me costará dormir. A ti que te gusta jugar con las palabras, los cronistas mañana lo tienen demasiado fácil, ¿no? Fuente de alegrías, tristezas, la hoz, también anda que vaya nombre de puerto. No, bueno, mira, oye, ya te digo que seguramente mañana van a haber muchísimas páginas de ciclismo, que yo pienso que al final eso es lo que nos interesa a todos, que se hable bien del ciclismo, que se hable de estos días. Creo que Fuentes de quedará en la historia como un grandísimo día, como el año de Pajares, que Roberto soltó a Denis, a mí me lo ha recordado muchísimo. Pienso que quedará en la historia este día, y el formar parte de esa historia pues también a uno lo hace grande. Siempre me sorprende tu buena cara. Al llegar al hotel, cuando caigas en manos de Jaume Hernández, ¿te derrumbarás? No, espero que no, hombre. Seguramente que él estará bastante triste, ¿eh? Lo he visto con una cariga al pobre. Pero oye, tengo ganas de estar también con los compañeros, darles un abrazo a todos porque lo han intentado al máximo. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para ganar, para perder, para caernos, para luchar. Queda todavía vuelta, o sea que vamos a seguir intentándolo. Me han llegado miles, millones de mensajes que esto ya estaba hecho. Ya habéis visto lo que ha sucedido. Ya lo dije yo, que quedaba mucha vuelta. Sigue quedando mucha vuelta. Lógicamente muy, muy, muy difícil, pero no voy a decir imposible. Pero oye, nosotros también sabemos luchar y vamos a intentar luchar hasta el final. Supongo que entre los días que te daban más miedo no estaba hoy, precisamente. Hombre, sabíamos que eran cinco días importantes. No hay que olvidar que había acabado en alto, veníamos de un día de descanso. Pero que sí que es verdad que no nos imaginábamos lo sucedido, pero no creo que ni yo ni nadie, o sea, espero que nadie ahora se apunte un tanto diciendo que yo lo sabía, ¿no? Alejandro Valverde, cuando ha arrancado, ¿ha sido ya el mazazo definitivo o da igual segundo que tercero, una vez no ganas? Sí, había un momento que cuando estábamos ahí a 15 o 20 segundos se lo he dicho, ¿no? Hombre, Alejandro, para los tuyos y tiramos ahí, ¿no? Cuando he visto que no entraba al juego, que decía que el equipo no quería, me lo estaba imaginando, pero es que, a mí hacer segundo o tercero ahora mismo, tenía que luchar por mi posición, intentar perder lo menos posible. Lógicamente, cuando me ha arrancado Alberto, ha sido un mazo, perdón, Alejandro, y ha sido, pues eso, ¿no?, la banderilla ya para matarme, pero bueno, ya te digo, luchamos por diferentes objetivos e intereses, y ya te digo, todavía queda mucha vuelta. ¿Qué te ha dolido más, perder el Giro por 12 segundos o lo que te ha pasado hoy? Hombre, te tengo que decir que prefiero perder hoy la Vuelta que no el día de la Bola del Mundo. El perder el Giro el último día fue un palo muy gordo. Con las piernas que está Alberto, está clarísimo que seguramente en la Vuelta del Mundo me hubiese dado a matarile, como digo yo. Con lo cual ahí sí que a lo mejor esta entrevista se me hubiese escapado alguna lágrima. Oye, pues lo he perdido hoy, quieras o no, pues lo ha ganado con dos cojones, perdonadme. Y no se puede hacer otra cosa, oye, pues asumirlo y en estos dos o tres días hoy intentaremos convencer a Valerio Piva para que nos ponga una o dos botellitas de vino para cenar y se nos pase la depresión. Pues nada, solo decirte que gracias por esta entrevista, por tu optimismo, y aunque te haya tocado la parte negativa, creo que sois muy consciente de que hoy habéis hecho historia del ciclismo. Pues espero. Muchas gracias a vosotros. Venga. Gracias. Bueno, la verdad es que con mucha entereza, ¿eh?, el corredor catalán del conjunto Katiusha ha aceptado, ¿no?, todas estas circunstancias de carrera que ha vivido y que, bueno, acaban teniendo siempre un ganador y un perdedor, ¿no? Y en este caso le ha tocado a él jugar el papel, entre comillas, más triste, ¿no?, podríamos decir, de esta Vuelta Ciclista a España.